No. No creo que haya algo que hacer con el teléfono, pero... Vale. Hola, Minikui. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Dónde has sido, pequeña? Intento encontrar la salida de este lugar. No puedes irte, no hasta que respondas mi pregunta. ¿Soy guapa? Supongo que sí. En ese caso. ¿Qué tal ahora? ¿Demonios eres? Responde, ¿soy guapa? No sabría decirte. Solo una vez me dijeron que era guapa. Tras mostrar mi verdadera cara. ¿Kokai? Sonrisas. Sí. Es hora de ir a saludar. Seguro que va el alcantarillado. Espero que esto funcione. ¿Para qué queremos? Oh, espera. Aceite que arde incluso en ambientes húmedos. Para aventárselo ahorita, porque no creo que tengamos que tener un ítem. Así que vámonos. Vamos a guardar de todos modos. Vale, por cualquier cosa. No, las confundo, Dios. Parece que tenemos visita, Kokai. Bienvenida, Ro. Veo que has conocido a mi mascota. Él pudo responder a mi pregunta. ¿Qué respondió? ¿Cuál fue tu respuesta, sonrisas? Dije que tenías una bonita sonrisa. Me pareció tan dulce. Por eso le di una bonita sonrisa para él también. No debiste hacerle eso. No eres guapa. Eres horrible. ¿Cómo te atreves? ¡Maldito mocoso! ¡Te arrepentirás de llamarme eso! Cherry. La ha conseguido distraer. Es mi oportunidad. Por favor, Rob, por fin esta pesadilla que nos atormenta. Chicheñol. No puedo hacerlo estando ella aquí. Tengo que encontrar otra forma. Rayos. Tenía que hacer lo del aceite antes de que ella viniera. No me digas eso, por favor. Ay, me lleva. Dime que hay una manera de alejarla porque hice el guardado antes de... Oh. ¿Sean ella y él? Me la llevo. Ah, vale. Foto de una pareja abrazada. Minikui, tengo algo para ti. ¿El qué? ¿Recuerdas esto? Esa foto. ¡Esta primera cita! ¿Dónde has encontrado eso? Llevas viviendo en la oscuridad demasiado tiempo. Estaba justo al otro lado de la puerta. Llevaba mucho sin salir de allí. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Eh? ¿Para mí? ¿Crees que eres guapa? Pues sí, lo creo. Mentira. Bueno, sí, es mentira. Desde que tuve que dejar mi carrera como bailarina, pensé que mi aspecto había cambiado. Así que le pregunté a mi novio si me veía fea.
Y lo que me dijo fue... que tenía una bonita sonrisa. Puede que reaccionase de forma exagerada. ¡Eso está claro! ¡Míralo! Mi vida, siento lo que te hice. Dejé que mi egoísmo destruyera nuestras vidas. Sobre todo la tuya. Te perdono. He esperado mucho tiempo para poder decirte esto. Gracias, amor mío. Gracias a ti también, Ro. Te enviaré a casa. Ahora podremos vivir felices en la otra vida. An undying love, un amor... undying, que no puede morir. Ok, entonces tengo entendido que cada capítulo hay una decisión buena y mala. Tipo ruta normal y tipo ruta mala. Porque la primera fue autosacrificio. En la segunda pude haberlos matado a los dos sin que se reconciliaran. No sé si la primera fue buena elección. Ya veremos a ver qué me sale. Vale, ¿qué tenemos de ítems? Nada. Ok. Noto todo igual hasta eso acá, pero... la puerta la noto diferente, creo. No sé, igual eso lo soy yo. Nada. Se volvió a cerrar. Ah, ok. Esto está abierto. ¿Eh? Ah, estoy en un bote. ¿Dónde estoy ahora? ¿Un barco? ¿Eh? Barril de... un vacío. Un momento, hay algo brillante. No llego, necesito algo para pescarlo. ¿Barril de aceite, quizás? Marinero, sí. Oh, ¿qué es esto? ¿Una caña de pescar? Parece vieja, igual se rompe si la uso. Pero puede que me sirva. Me encanta cómo camino y va con la canción. Una vieja caña de pescar. Espero que aguante. ¡Lo tengo! ¿Una llave? ¿Qué abrirá? No hay nada más. Un vacío. Un momento, hay algo brillante. Ah, ok, este es un bug. Sí, una vieja llave oxidada. Vale. Decía que había una caña. Bueno, que la caña ya estaba demasiado vieja que se volvió a ocupar, se iba a romper. Pero ya no la tengo en el inventario. Y aquí ya no volvió a reaparecer el coso. Así que sinceramente, no sé qué papachal. No puedo pasar, hay una barra que me corta el paso. ¿Habrá alguna llave por aquí cerca? No me deja. What? ¿Pero qué? ¿Qué demonios eres tú? ¿Qué demonios soy? ¿Qué demonios eres tú? ¿Y qué haces en mi barco? Desperté aquí. Por cierto, me llamo Ro. Pues Ro nunca ha dicho que pueda subir a mi barco. Pero ya que estás aquí, ¿me podrías ir a buscar algo? ¿Alcohol? Sí, algo para beber. Pareces muy... ya soy tan borracho que... ¿Pareces muy pequeño para tener permitido beber? Y tú, muy humana, por estar aquí. Escucha, hagamos un trato. Sí, o sea, si me traes alcohol, te ayudaré a volver a tu casa. ¿Lo has hecho? No sé, ¿me puedo fiar de ti? Dijo la que se coló en mi barco. ¿Tú decides, bro? Ay, me llamo Shoyo. Como muchachita, un género así, en japonés, anime. ¿Dónde se supone que voy a encontrar alcohol? Bueno, tú apareciste de la nada. Puede que el alcohol haga lo mismo. O también puedes ir a buscar abajo. Toma la llave para ir a la bodega.
What shall we do with the drunken sailor? ¿Qué podemos hacer con el marinero borracho? ¿Eh? ¿Una botella vacía? ¿Me podría servir? No sé qué hacer con eso. ¿Has encontrado ya el alcohol? Oh, no. ¡Ah! Avísame cuando lo hayas hecho. ¿Qué tenemos? Una llave oxidada, llave para acceder a la bodega. Botella vacía de cristal, vale. Ya no necesitaré esta llave. Este sitio está totalmente a oscuras. ¿Por qué me siguen pasando esto? ¿Estoy atrapada en un sueño? Quizás. No es ningún... ¿Un móvil? ¿Eh? No es ningún sueño, pequeña. ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién eres? La pregunta es... ¿Quién eres tú? Me llamo Ro. Parece que por fin nos conocemos. ¿Es que me esperabas? He visto muchos viajando por este mundo. Cada uno de ellos con su propio camino por descubrir. Y no eres la primera que lleva un lazo rojo. Entonces, no estoy soñando. Eso depende de lo que consideres un sueño. ¡Miren, parpadeo! ¡Qué bonito! Nuestros mundos se encuentran aún cuando duermes. Los sueños son nuestros recuerdos de eventos pasados. ¿Pero recuerdas algo de esto, Ro? No, no recuerdo nada. Cierto, cada vez que va despertando la nena se le olvida todo. Entonces, esto debe ser real. No nacemos de los sueños, sino de los recuerdos. Los recuerdos de aquellos que sufrieron. Ayudan a moldear este mundo. Entonces, ¿cómo he acabado aquí? La respuesta a eso es más simple de lo que piensas. Pero para poder responderte, antes necesitaré algo de ti. ¡Genial! ¡Siempre hay truco! ¡Genial! Solo te pido mi libertad, Ro. Ese maldito borracho. Él me encerró en esta maldita jaula. ¿Por qué? ¿No pareces una amenaza? No confío en mis actos. Y tú tampoco deberías. ¿Por qué no? Tengo la mala costumbre de ahogarlo todo. Ese es mi objetivo. Ah, ya, qué tranquilizador. Deja que te haga una pregunta, Ro. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Volver a casa? Pues no lo lograrás hasta que me ayudes. Los espíritus somos tan vulnerables como tú. No olvides eso, Ro. I am un bee. Yo soy un bee. Vale. Uf. ¿Qué es esto? ¿Una palanca? ¿Me podría servir? A ver. Seguramente se puede usar para abrir cajas, ok. ¿No? Ok. No sé qué hacer con eso. Oh. Es demasiado grande. Bueno, a probar. ¡Oh! ¡Listo! Vaya, se ha roto la palanca. ¿A dónde llevará este agujero? Oh, el mapa continúa. Pensé que no se iba a teletransportar o yo qué sé. Genial, cerrado. ¿Por qué siempre me lo encuentro todo cerrado? En fin, toca volver a buscar la llave. No, en mi guardia. Vamos a probar. ¡Bingo! ¡Awiwi! ¡Awiwi tú! ¿Qué es esto? Interruptor de quién sabe qué. Esto debe ser el interruptor para liberar a Umbi. ¿Puedo de verdad confiar en él? Mejor me espero hasta estar segura. Este debe ser el alcohol que quería Shouyo. Pero no lo puedo llevar con las manos. Tengo que encontrar algún recipiente. Ah, déjamelo a mí, niña. ¿Esto funcionará? Listo, se lo llevaré a Shouyo. A ver, ¿todavía tengo la palanca? Pero se supone que se había roto. Una botella de ron, palanca nada más, ok. Vale, luego tenemos que volver aquí aparentemente entonces. ¿No hay nada por acá? ¿En serio? ¿Pero por qué está este cuadro blanco aquí? Ha habido suerte, Ro. No, no. Pero sigo sin confiar en ti. No se trata de confiar o no.
La confianza no sirve de nada en este mundo. Recuerdo los días en los que ese barco tuvo tripulación. Trabajadores leales que cumplían las órdenes del capitán. Ellos confiaban en él, y ahora duermen en silencio en el fondo del mar. Y todo debido a mis manos sin vida. ¿What? Ahora entiendo por qué, Shiv, yo no confío en ti. No soy un asesino. No puedo ahogar lo que ya se ha ahogado. ¿Qué quieres decir? La tripulación confió en que un alcohólico les guiaría. Él se merece más que nadie estar en el fondo del mar. Espera, ¿Shoji es el capitán? Sí, Shoji es el capitán, entonces... Si Shoji es el capitán, entonces... ¿Qué eres tú? La venganza. Tengo que irme. Ro, no formes parte de nuestro mundo. No formas parte, no formas parte, ¿no? Por lo tanto, no deberías ayudarnos. Busca el camino a casa. ¡Oblígame, perro! Los estoy dudando sin querer, creo. Bueno, yo creo, no sé, la primera creo que sí la cajeteé. Aquí no sé qué tan bien voy. Así, espera, tengo una duda. Vale. Y aquí que yo recuerde no había cajas, pero... O sea, de haber cajas hay, pero de que yo las pueda abrir... No, sigo diciendo, no sé por qué tengo la palanca, igual y se bugueó. Como este evento, ¿no? De que... ¿Ya tenía rato que no rompí un juego? Sí. Vamos a partirle a la madre. Ajá. Oye, Shoujo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Has encontrado ya la cal? No, pero ¿qué le pasó a tu tripulación? ¿Cómo que qué les pasó? Están trabajando. ¿Los has matado? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Los has matado? Yo no. Yo quería. La culpa es mía, toda mía. Esto antes era un humilde barco pesquero, con la mejor tripulación que puedas encontrar. Estaba muy orgulloso de todos ellos. Era como mi familia. Les veía más que mi verdadera familia. Pasaba todos los días pescando. Nunca estuve ahí siendo un buen marinero, un buen marido y buen padre. Una mañana vine a trabajar y encontré una nota. Justo aquí donde estoy sentado ahora mismo. Me dejó y se llevó a mi hijo. Trabajaba tanto por él que incluso le acabé olvidando. El mayor miedo de cualquier padre. ¿Y qué hace uno en una situación así? Beber. Beber hasta que el alma muera junto con tu dignidad. Una feroz tormenta nos atrapó. Yo estaba tan borracho que me lastimé. Cuando desperté, ya no quedaba nada. Todo menos el barco y yo mismo. Perdí más que a mi familia. Perdí toda mi vida. Puede que haya una forma de arreglarlo. No hay solución para la muerte, Ro. Pero hay un final feliz para cada historia. ¿Alguna? Algunas historias nunca terminan. Y es por eso que estamos aquí. The True Hearts. ¿Has encontrado ya el alcohol? Avísame cuando lo hayas hecho. ¿Vas a guardar? ¿Vas a volver a hablar con el pato? Pobrecito. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, adelante. ¿Cómo he acabado aquí? Quiero saberlo antes de liberarte. Antes te preguntaré algo, Yorro. ¿Qué haces cuando te encuentras con un problema? Intento encontrar la forma de solucionarlo. ¿No es lo que se supone que hay que hacer? ¿Y si no hay solución posible? ¿Qué harías en ese caso? Pedir ayuda. Así es como vivimos, ¿no crees?
Pedimos ayuda cuando la necesitamos. Estamos atrapados aquí, Ro. En un mundo en el que revivimos nuestros destinos. Hasta el fin de los tiempos. Por eso, necesitamos tu ayuda, Ro. Esa gente como a ti a la que esperamos. ¿Pero por qué yo? Fuiste elegida por cómo eres. Por tu bondad. ¿Soy la única? No, hay muchos más como tú. Chicos y chicas jóvenes. Llegan a nuestro mundo mientras duermen. ¿Son los niños? Sí. Son los niños los que más observan y aprenden. Los únicos capaces de tomar decisiones de corazón. Y en sus sueños, están libres de todo control. Por eso, se les elige a ellos. ¿Y eso no te parece excesivo? ¿Obligar a niños a tomar decisiones así? Yo, por ejemplo, tuve que ayudar a una mujer y a su hijo. Siempre habrá necesidades... Siempre habrá necesidades más importantes que las nuestras. Ayudar a esos dos fue lo que tenías que hacer. Como ellos tendrán que ayudar a otros a su debido tiempo. Puede que seamos espíritus atrapados en el purgatorio, pero seguimos sabiendo lo que significa ser humano. Tienes un don especial, Ro. Úsalo. Encuentra el camino a casa. Eso haré, pero antes, una última cosa. Es sobre Shoyo. ¿Sabías que tuvo una familia? Los perdió el mismo día que perdió todo lo demás. Entiendo. No te pido que le perdones. Solo te pido que recuerdes quién fue una vez. Perdonar no es algo fácil de conseguir. Sobre todo después de lo que hizo. Pero murió a nuestro lado. Ojalá nos lo hubiera dicho. Podríamos haber pasado por esto juntos. Aún no es tarde. Creo en las segundas oportunidades. ¡Bebé! Incluso tras la muerte. Es la hora de despedida, Ro. Espero que encuentres tu camino a casa. Takes a lot to sink a friendship. Recuerdo este lugar. Pero estoy segura de que había una luz brillante. ¿What? ¿Totemun eres tú? ¿Un faro? ¿What? O sea, teníamos dos opciones en esta ruta. Darle el alcohol al capitán y soltar al monstruo. Aunque no hay luz. ¿Qué es esto? ¿Un mechero? El final de la línea. ¿What? ¿Ya estamos cerca del final? A este punto no sé qué me duele más, si mi garganta o la muela. Aunque no lo crean, me duele. Lo que hago por amor. ¿No hay nadie? No sé por qué esperaba encontrarme con alguien. Lo único que quiero es volver a casa. ¿Alguien te ha escuchado? ¿Eh? Hola, soy Little Jacket. ¡Little Jacket! ¡Oh, Little Jacket! ¡Oh! ¿Se acuerdan de Little Jacket? Ahora sí es una referencia de My Little Sister. Little Jacket estaba en el bosque donde empezamos a buscar comida para nuestra hermana. ¡Ay, eres tan mo! ¡Gracias, por favor! Mucho. Vaya, lo siento. No pasa nada. ¿Qué haces aquí, señorita? Pero me acuerdo que Little Jacket se refirió más con el Little Jacket. O sea, en primera, en tercera persona. Oh, me llamo Ra. Y no sé bien cómo he acabado aquí. Pues te doy la bienvenida al Faro de los Sueños. Donde todos tus sueños se harán. ¡De broma! Ahora, en serio, este es el final de tu camino. ¿El final de mi camino? ¿Quieres decir que por fin podré volver a casa? Bueno, eso depende. ¿De qué depende? De cuántas almas hayas salvado. ¡También es broma! Lo único que tienes que hacer es encender la luz. ¿Y ya está? ¡Ya está! ¡Seguro que hay truco! Sin truco, solo una advertencia. No le mientas a la guardia del faro. ¿La guarda del faro? Es la primera espíritu. Controla el foco de lo alto del faro.
claro, aunque sepas cómo encenderlo. Ella es la que te debe dejar hacerlo. En fin, que tengas suerte. Tengo miedo. Sí, espero no haberla regado. ¿Qué hago? Palanca, o sea, se quedó trabada esa madre. Una botella llena de ron. A ver, Little Jacket. Debería subir por la escalera. Te está esperando. A ver. Ok, se quedaron bugueados, no sé. Vámonos. ¿Kubi? No, ¿o sí? Así que tú eres la guarda del... ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres? Solo quiero irme a casa. ¿Ah, sí? ¿De verdad es eso lo que quieres? Sí, lo es. ¡Qué bonito! No siempre conseguimos lo que queremos. Como una segunda oportunidad. ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad? Sí, todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso alguien como yo. ¿Como tú? Yo también he sufrido un destino peor que la muerte. Pero será más fácil de entender si lo ves por ti misma. Este es mi hijo nonato. Ambos fallecimos en un accidente de coche. ¿Crees que merece una segunda oportunidad? Yo... Lo que pensaba. Eres como todos los demás. Vete. No eres lo que buscamos. Pero yo... No te necesitamos. Adiós. Well, I tried. ¿Se ha acabado? Un momento. Mi lazo. En fin. ¿Qué? La regué en algo, ¿verdad? Ay, mira, Strang hizo toda hasta la música. Le quedó bien bonita la música de esta saga, pero... ¿En qué fallé? Chal. ¿Qué habré fallado? No sé. ¿Qué habré fallado? ¿En el primero? Oh, patrons y donantes. Ah, tiene Patreon. Jiggles, Carr, Carl Sherman, André Policarpo, Gabriel Lins, Gómez, Matthew, Gabriel Pizzeta, Sever, Sara Díaz. ¡Sara! Agradecimientos especiales, créditos a Módulo 117 por SSH, quizá que el juego, mi esposa e hijos, les quiero muchísimo. ¡Ay, qué bonito! En memoria de mi primo Blake, descanse en paz. Entonces por eso se trata de los... Ok. Motor del juego. ¡Oh, los hizo en Nace Sprite! ¡Qué bonito! Los sprites. Ableton. Tengo entendido que el Ableton es para la música, ¿no? ¿En qué le habré regado? Gracias por jugar Red Bull. Ok, lo voy a comenzar de nuevo. Voy a intentar hacer todo tal cual lo hice, pero nada más cambiando lo de la foto, a ver si cambian algo. Y ahorita nos echamos la versión en que todo incendiara a las personas, soltara al monstruo. Y no sé, veamos qué tal. ¡Hola! Gracias por haber visto este gameplay. Espero te haya gustado. Y agradecimientos especiales a los sponsors, patrocinadores del canal. Te puedes unir si quieres. Y a la Leona Titánica por este hermoso dibujo. Nos vemos en un siguiente gameplay. ¡Adiós!